Esta vez en Bioshock tenemos una caja para pañuelos con cámara espía. Tomo fotografías en 4032x3024. Tiene un video de 720x480. Puedes guardar tus pañuelos, obviamente es totalmente discreto. Tiene una batería recargable, un sticker de repuesto y un control remoto. La memoria interna de este producto es de 4 GB. Veamos qué contiene. Bueno, veamos la caja. Esta es la caja del producto. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la caja para pañuelos. Bueno, aquí ya no tenemos nada más. Aquí tenemos la caja para pañuelos. Ok, esta tapa de aquí se jala. Y ya tenemos acceso a todos los demás artículos. Incluye su manual para saber cómo ocuparlo. Incluye cable USB para poder conectarlo a la computadora. Incluye un repuesto por si este se llega a caer o cualquier cosa. Tienen otro de repuesto. Y el control desde donde nosotros vamos a mandar que tome fotografías o video. Ok, veamos el producto. Bueno, incluye una tapa. Esta tapa se desliza aquí y es para que ustedes metan aquí, ponen ustedes sus pañuelos, con los pañuelos, y luego deslizan esta tapa. Ya quedó totalmente sellada y nada más toman los pañuelos como si fuera cualquier otra caja. Lo interesante de esta caja es que aquí tiene un lente. No sé si lo alcancen a ver, aquí está el lente. Ese lente es muy pequeño. Ese es el lente de la cámara espía. Vamos a retirar esta tapa. Y aquí pueden ver ustedes los conectores. Aquí tenemos el switch de on y off. Y aquí tenemos el conector donde va a ir el cable USB. Es muy sencillo de ocupar este producto. Les voy a enseñar cómo utilizarlo. Para hacer funcionar este producto, ustedes van a tener que prenderlo. Van a mover el switch a on hacia acá. Y ahora ustedes lo van a prender. Lo voy a meter así para que puedan ver. Dejan presionado este botón hasta que este se ponga en rojo. Y ustedes le dan un solo clic en A. Y ahí ya se metió en detector de movimiento. En cuanto detecte movimiento, va a empezar a grabar automáticamente. Para apagar el detector de movimiento, ustedes dejan presionado el botón A. Y si ustedes quieren tomar una fotografía, le dan un solo clic al botón B. Ahí ya tomo la fotografía. Y si ustedes quieren grabar video de manera normal, dejan presionado el botón B. Ahí ya está grabando video de forma normal. Para guardar el video, aprietan el botón A. Y listo, el video se ha guardado automáticamente en nuestra caja. Como pueden ver, es un diseño muy imperceptible. Ustedes pueden ponerle los Kleenex y no va a afectar en absolutamente nada. Y bueno, esto fue todo con la caja para pañuelos. Esperamos tu compra en Bioshock, donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like, ya que tendremos promociones y estaremos regalando productos. Hasta luego.